Hoy vimos uno de los capítulos más emocionantes del desafío de Buzz, donde Beta salió victorioso y tuvieron la oportunidad de ponerle el chaleco a una de las mujeres de Alpha y que sabemos que la única que hay es Aleja. Cuando enviaron el chaleco aparecían los nombres de todas las chicas de Beta, obviamente todas estaban muy asustadas y nerviosas diciendo que quitaran su nombre de ahí. Lo cierto es que ahora, después de que le han puesto el chaleco a Aleja, hay una responsabilidad bastante grande en este equipo Beta para ponerle el chaleco ahora a una de las mujeres de su propio equipo. Esto está sonando mucho en redes sociales y no se sabe cómo podrían tomarse estas decisiones. Podría ser a la suerte o por votación, aunque varios de los participantes han dicho que no votarían por sus compañeras. Lo cierto es que es una decisión bastante complicada que tendrán que tomar los participantes para enfrentarse con Aleja. Y no sería justo que Aleja sacara alguna de las otras porque pues han sido muy buenas competidoras. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? ¿Quién debería ser la chica que compitiera con Aleja en esta última prueba de este último ciclo antes de la prefusión?